Pausa comercial, nuestro primer invitado en este programa es un joven actor de cine, teatro y televisión. Obviamente lo vimos su última aparición en el canal, en Chilevisión, en el programa Bailando. Así que vamos a recibir con un fuerte aplauso, lo vamos a entrevistar de todo, vamos a saber lo de su vida, lo profesional, lo familiar, de todo. Así que fuerte el aplauso para recibir a Íñigo Urrutia. ¿Cómo está, Íñigo? Muy bien, un millón de gracias por venir. Íñigo, ¿cómo parten los inicios en el teatro? Mi inicio parte en... no tan chico, o sea, chico, porque salí antes de salir del colegio, me tenía un taller de teatro. ¿Ya? Me gustaba, pero en el colegio no teníamos talleres ni nada, entonces como que me metí en un taller fuera del colegio. Y ahí descubrí que me encantaba, como que siempre me gustó el... De alguna manera, ese como poder que yo veía en los actores, o cuando tú veías una película y te hacen reír, te hacen llorar, o qué sé yo, como que ese poder que de alguna manera tiene, bueno, después te das cuenta que no solamente el actor, sino como todo un equipo que hay detrás también, de edición, de música, qué sé yo, y de provocarle cosas a las personas, ¿cachai? De tal vez de no ser tú, de tener la capacidad de poder transformarte en mil cosas, ¿cachai? Y yo creo que ahí nació el tema, y ahí me metí a la escuela de Fernando González, no sin problema, igual, porque mis viejos no querían que estuviera teatro. Justamente, eso te iba a consultar. ¿Qué pasa con los papás cuando siempre se ha dicho que el teatro no es una carrera estable que te va a dar toda la vida? De hecho, en Chile se han muerto actores muy pobres. Sí, es el, no sé si es un prejuicio, pero es una preocupación que tienen los padres, yo creo, con los hijos, pero finalmente... No aseguro nada, digamos, ¿cachai? Yo sí tuve problemas con ellos porque, no sé, yo creo que por ignorancia, por no saber de parte de ellos de lo que era el teatro, ¿no? Igual ellos, yo creo que cuando me vieron tan decidido, decidieron averiguar con gente conocida. Yo tengo una familia, la tía, o sea, la americana, la que tenía, es prima de mi papá. Entonces también ahí tuvo un lazo también con la mujer de Noguera, me acuerdo en ese momento mi mamá se encontró con ella y él le dijo, ¿sabes qué? Deje que estudie, que él vea, y bueno, fue así, no una pega estable para nada, pero bueno, si te hace feliz y es lo que te palpita, hay que hacerlo, ¿no? Yo creo que, o como cualquier cosa, como hubiera decidido hacer en la vida. Íñigo, si tú tuvieras la posibilidad de estar en la política actual, ¿lo harías? Nada, no le creo político.
Es lamentable, porque yo la verdad como en un minuto traté de meterme en la política, o sea, meterme no, digamos, activamente, pero sí entenderla. Y finalmente lo que yo comprendo es que son un grupo de bandos, o sea, o bandos distintos que quieren lo mismo, pero están luchando todo el tiempo por llevarse el crédito, finalmente, ¿cachai? Entonces, no, obviamente tengo cierta tendencia a la izquierda, me crié en una familia de izquierda y socialista, y comparto mucho más esos valores que los de la derecha, digamos, pero aún así es como más de lo mismo. Desilusionado. Sí. O sea, yo creo más en las personas, ¿cachai? Eso es lo que me pasa. Sé que lamentablemente un gobernador o un gobernante no necesariamente requiere, o sea, representa a todo a todos los bandos, digamos, a todo el equipo político. Porque son muchas manos metidas y por más intenciones que puede tener una persona buena. Claro, bueno, ahí hay una cantidad de intereses políticos, de económicos, que siempre van a velar por su propia bienestar, digamos. Más que el de la gente, creo yo, siento yo. Tú eres Íñigo, hijo de... ¿Cuántos hermanos son? Somos cuatro. ¿Cuatro hombres? No, tres hombres y una mujer. ¿Qué pasa con los hermanos cuando tiene un hermano común y corriente y de la noche a la mañana sale a la calle y todo el mundo lo conoce? Nada, mi hermano feliz, yo creo como siempre se ha sentido súper orgulloso de mí. Y eso a mí me hace un apoyo enorme. O sea, en muchos ámbitos de la vida creo que tener una familia que te apoya es importante. Te arma un colchón mucho más firme para poder sobrellevar la vida, sobre todo cuando eres tan joven, ¿cachai? No sabés bien para dónde vas ni lo que querís, ni lo que no querís. Y en ese sentido, mi viejo, a pesar de que ha sido o fueron bien estrictos en ciertas cosas, siempre ha sido muy amoroso, ¿cachai? Yo en ese sentido me siento muy afortunado de la familia que tengo, muy afortunado. ¿Tu relación con ellos cómo es? Muy buena, muy buena. O sea, yo en general soy una persona bastante solitaria, me gusta estar solo, yo disfruto mucho de mi soledad. Pero yo preciso mucho de ellos, ¿cachai? Como que cuando me siento solo, me siento mal, o estoy enfermo, cualquier cosa, sé que el primer lugar donde... Son ellos los que van a estar, sí, todo el tiempo. Y siempre han estado para mí. Entonces, sí, yo me siento muy afortunado. ¿Tú tenías a tus dos papás vivos? Sí. Estando con los dos papás vivos y que a ti te gusta la soledad, ¿crees que te ha faltado decirle algo o hacer algo por ellos? No, la verdad que yo soy bastante, siempre he sido súper honesto con mis viejos, ¿cachai? Siempre y con mi familia en general. Y con la gente que quiero. O sea, como que. Y hace un trabajo también. De ser un cabrón súper rebelde, mentiroso, casi delincuente cuando chico. Porque era súper malo, ¿cachai? Como que robaba su mercado, era súper mentiroso. Me escapaba del colegio, me escapaba de la casa, así era. Pero tuve eso. Pero también me he dado cuenta que era una manera de llamar la atención. ¿Cachai? Porque de alguna manera yo creo que me crié solo. Como que mis dos viejos trabajaban los dos, ¿cachai? Como. Entonces, yo sé que ellos hicieron lo mejor que pudieron. Como en su labor de padres, ¿cachai? Yo soy el segundo. De alguna manera yo creo que con mi hermano mayor fueron mucho más estrictos que conmigo. Yo estoy como la del segundo, siempre es como un poco así, el segundo siempre como que queda un poco guacho de alguna manera. No, que tiene más libertad que el primero no fue. Claro, porque el tercero no fue tan así también. Claro. El tercero también fueron más, yo creo que también dije, no, este cabrón no equivocamos, así que con este no, de nuevo no se nos va a hablar. Pero bien, yo creo que agradecí esa libertad, como... La necesitaba también, ¿cachai? Como que de alguna manera también me tenía que reencontrar con ellos. Como entenderlos, perdonarlos, como perdonarme. Y avanzar nomás. Dentro de tu carrera profesional, ¿cuál ha sido el papel que para ti ha sido más importante o el que crees tú que has logrado con mayor éxito? Nunca me interesó ser famoso. De la tele. O sea, ni siquiera cuando estudié teatro no pensaba en eso. Nunca me he sentido muy cómodo tampoco siendo famoso, ¿cachai? Siendo conocido. Como que a mí la gente me pone nervioso, tampoco me gusta un lugar donde hay mucha gente, como que me pongo, ¿cachai? No soy muy... Y sé que no soy muy empático también. Mucha gente me dice, oye, tú tenés una cara de pesado.
y demás que tengo, ese aprovecho como cuando la gente me ve, porque como que es una, yo me imagino un mecanismo de defensa, ¿cachai? No sé si soy dulce, pero tampoco soy un buen antipático. Pero yo sé que doy esa imagen. Y la doy porque de alguna manera el medio de la televisión es muy feroz, ¿cachai? Es súper fuerte. Y mucho más ahora incluso que antes. Yo lo veo. O sea, participé en este programa de baile que cambió y la verdad que me alivió mucho haber salido del programa. Porque partió de una manera nada que ver, era un programa pseudo-social, íbamos a aprender a bailar, qué sé yo, bailábamos con los cabros que estábamos como representando estos sueños. Y de repente el rating no estaba como ellos querían, entonces decidieron mandar a los cabros para un podio ahí, sentados haciendo nada. Nosotros bailando obviamente con una exigencia de baile bastante más grande, lo cual me parece muy bien, pero fue como una semana a otra. Y hay procesos distintos para ciertas personas, ¿cachai? Nosotros con los cabros antes de empezar el programa salir al aire, veníamos ensayando dos meses, como que nos veníamos conociendo, ¿no? Te empecé a decir también que había cariño, había como que ya te enganchaste también con el sueño de esa persona, con su familia. Fue súper bonito ese sentido, o sea, no había visto para nada. Ya he participado de haberlos conocido, porque me siente muy lindo, los mismos coreógrafos, los cabros que nos enseñaron a bailar. Pero después ya se nos formó una cosa. Fue como ya esto, ya empezamos a hablar de Kawin, de la weá, de la. Era para andomizar. Totalmente, todo. Y ahora cada vez más, ¿cachai? O sea, el problema ahora yo me entero que van a entrar otros personajes que son. Más allá que farándula o no, pero ya son bailarines directamente. Entonces tú no tenés nada que hacer compitiendo con bailarines, ¿cachai? Dices, bueno, pero. La cultura es distinta. Claro, entonces, como. Y más que actores, como. Si te decían, decidí bailar, ninguno éramos bailarines de los que entramos. Pueden unos bailar mejor que otros, pero todos estábamos aprendiendo. Pero ya para que subir un rating, es como ya hagamos una carrera, no sé qué, hagamos una gincana en la calle, ya, bueno, hagamos la cuestión. Aprendiendo dos coreografías a la semana. Corriendo como locos durante no sé cuánto rato, después, ya, qué peleen esto. Además, empecé a ver cómo se arma de todo el cuento de. Pero así la televisión hoy en día, muy rápida y muy dura. Es muy mediocre. Sí. Y a mí eso me dio mucha. O sea, no, pena, pero como que no me. ¿No te sentiste cómodo? No me siento cómodo para nada. ¿Qué opinas tú de la. Hablando de la mediocridad de este país, ¿tú qué opinas de la tolerancia que hay sobre el mundo gay? Bueno, creo que ha la diversidad. Avanzado bastante, o sea, comparando incluso 10 años atrás, ha avanzado, obviamente todavía le queda bastante, pero es un tema, mire, yo pensaba que es un tema, no lo pensaba tanto por el tema de la tolerancia ni lo respeto a la diversidad. Pero también se puede sumar a eso, que es como, decía, puta, ¿por qué tanto programa, por qué la televisión es tan mediocre? ¿Por qué recurre tanto a eso mismo, a querer saber de otras personas, de rollos de otras personas? Porque la mitad más son mentiras, ¿cachai? Son como ficciones que hacen como. Ellos mismos se venden las propias mentiras. Obvio, y son estos cabros que, bueno, todo bien, porque tú te das cuenta también que tú decís, antes te preguntaban qué hacen estos cabros en la televisión, si no sé. Bueno, hoy en día la televisión es esa, y ellos son puros cabros que ganan muchas lucas haciendo eso, y que ya es un trabajo. Directamente, ¿cachai? Para ellos. Y para los canales también. Entonces, pero tú dices, puta, pero ¿cómo a la gente le gusta ver esto? Y a la gente le gusta ver eso. Entonces tú dices, bueno, la televisión es mediocre, pero eso también responde a una masa mediocre, ¿cachai? ¿A una cultura? Sí, bastante mediocre. No digo que todo, pero en general sí, responde a eso, porque la gran masa no quiere eso. Y les gusta ver eso, les gusta hablar de eso, les gusta ver por el programa en la mañana, de lo que hablaron en la noche, después en la tarde, la misma, cuando tú dirías, sí, toda la semana. Y eso relacionamelo con lo que yo te pregunté. Que bueno, eso diversidad. Tiene que ver con. Mira, yo creo que esa misma apertura incluso lo ha hecho. La diversidad también se. Mira, no hay más que porque no venga de alguna manera. Yo creo que muchos personajes que declaradamente homosexuales han salido en televisión y pasan a ser todavía personajes faranduleros. Pero también a la vez pasan a ser personajes queribles para la gente. Por su valentía o por su. No sé, por lo que sea, o por su patudeo, que como se viste, o como su reverencia, lo que sea. Y de alguna manera eso también ha hecho que sea, para el ojo, yo creo, esto es una teoría mía, para el ojo del espectador que sea, mira, normal, existen estas personas, y pues como que también, y el mismo homosexual también, yo creo que como que ha sentido que uno, que hay un espacio también para él, ¿cachai? Desde la televisión, que es un medio masivo, muy masivo, ¿cachai? Entonces, así como eso, y como
mil cosas. Bueno, también las redes sociales han ayudado muchísimo a poder insertar esos temas en nuestra sociedad. ¿Cuál es el acercamiento que tú tienes con la diversidad? Total. ¿Total? Totalmente. Yo creo totalmente en la diversidad, en el respeto. Y totalmente la diversidad de todos los sentidos, ¿cachai? A mí me encanta ver un país, Juan, como esta ciudad llena de extranjeros, de gente. A mí no me molestan para nada ni los peruanos, ni los colombianos, ni los... Creo que está bien, creo que así funciona naturalmente la vida en sí. O sea, tú ves, los animales emigran totalmente, ¿cachai? Cuando no van emigrando, los seres humanos somos animales en cierta, en una parte muy importante también somos animales y necesitamos emigrar. Ya sea por necesidades económicas o por necesidades porque nuestros países están en guerra o están en sequía o están inundados o bla bla bla. Y uno, yo creo que humanamente tiene que, o sea, tiene el deber de alguna manera, como que es lo que nos diferencia, digamos, de todos los otros animales, que es la conciencia y la humanidad y la compasión y el amor, es recibir y ayudar a la gente, ¿cachai? Y ayudar a todo tipo de personas, porque todo tipo de personas es lo que hacemos de este mundo tan exquisito, que es la diversidad. ¿Qué opinas tú de que, tú mismo dijiste de que el medio televisivo le está dando la oportunidad a gente homosexual y que uno no se siente representado con chicos que son, por ejemplo, opinólogos, que son loquísimas, que hablan, actúan como mujer y pelan de una manera que no lo hace un heterosexual? ¿Tú crees que eso está bien para la comunidad gay o está mal? Pero es que yo creo que, o sea, no estoy de acuerdo contigo, porque yo creo que muchos de los cabros que son heterosexuales, me imagino que trabajan en sus programas, son igual de peladores. O sea, no creo que sea una característica homosexual ser peador, o ser una persona o una loca, que también está bien, o sea, lo artificio y la diversidad sigue siendo que exista, ¿cachai? Como que está muy bien. Y es lindo que sea así. A mí no me gusta la gente que habla de la gente, nunca me ha gustado, y lo encuentro feo, pero no creo que sea una característica homosexual nomás. Lamentablemente hay personas como que, tal vez, o hay gays que lo hacen demasiado, no sé, sobreactuadamente, ¿cachai? Entonces, claro, uno queda como enganchado quizás que, ay, los gays son así, pero cualquier persona con un solo dedo de frente sabe que no es así. Todos creo que conocemos homosexuales, ¿cachai? O sea, como que no hay un tema como para decir, y que no son homosexuales, unas locas que van por la calle o que van, no sé, da lo mismo, aunque fueran. Porque conozco muchas locas que no son así tampoco, ¿cachai? Son divertidas, de hecho, yo me río, me lo paso bien. Como que no creo que sea bueno generalizar a las personas, y creo que, bueno, obviamente la televisión lo hace, la gente lo hace. Y ahí volvimos un poco a lo que es la mediocridad, que finalmente también es ignorancia, es miedo también, ¿cachai? Es lo diferente. ¿Cómo se ve el Íñigo Urrutia en 7 años más, gustándote la soledad? ¿Te ves con alguien? ¿Te ves solo? ¿Te ves con hijo? ¿Cómo te ves? Mira, yo no pienso en el futuro, para nada. No tengo esa necesidad. Me veo ahora y me veo una persona feliz, ¿cachai? No, yo no digo que sea un ermitaño ni que voy a vivir toda mi vida solo. Espero el amor y lo necesito. Como todo el mundo. Como todo el mundo. Y bienvenido sea cuando aparezca. Pero no sé, no pienso en el futuro para nada. Como que yo hace mucho tiempo dejé de pensar y proyectarme en el futuro, porque no existe eso. ¿Cuál es el miedo de vivir con esto? Yo no tengo ningún miedo. ¿No? No tengo miedo a las cosas, ¿cachai? Como que pasé de ser una persona muy temerosa, muy defendido quizá. No le tengo miedo, el miedo es el peor amigo del ser humano. Tu referente como actor, ¿qué es? Ella es actor, me gusta. Me gusta Gary Goldman, me gusta. ¿Quieres que sea chileno o no? No, lo mismo. Eso es para que la gente vea que no hay nada pauteado ni nada estudiado. Nada. Ahí está bien mejor.
No sé, hay muy, bueno, sé tantos actores, pregunta a Paulino Lutia, se acaba de referir como actor, pero hay que hay actores que somos monstruos, si es la cuestión. Paulino Lutia es un monstruo, yo le dije a Raúl en un monólogo y pensé, ¿cómo esta mujer sostiene un monólogo de una hora, arriba todo el rato, con un talento, con una energía? Y decía, mira, Nico, yo te voy a dejar invitado a una, va a pasar una compañera de trabajo que está siempre conmigo, que ella hace el escrúpulo del programa. Es una pregunta ficticia, así que no te asustes con lo que ella te va a decir. Lo único bueno de ella, que ella es súper rápida e inteligente para hablar, así que ahí vas a tener que estar con ella. Tania Scarlett, pase para acá, le cedo mi lugar para que conozca a Íñigo y le pregunte lo que quiera preguntar. ¿Cómo estás? Poniendo sus zapatos, señora. Sí. Están cómodos. Están cómodos. Mira, esto es una... No sé si has jugado escrúpulos en alguna reunión de amigos. Creo que sí, el escrúpulo es... Sí, esto preguntas de una realidad de ficticia. Con preguntas que son así como que para saber qué harías tú en... es como una cosa como más moralista que... Ya, bueno. Sí. Bueno, entonces, como tú eres un joven referente, puede ser para la juventud, te contratan a ti para hacer un comercial de televisión sobre la ley de alcohol. Que cero es alcohol y que si conduce pasa las llaves y que se, todo es lo que implica la ley. Entonces tú pasas un estreno de alguna película o algún evento social de eso de, y te tomas una copa de vino. Sales del de ahí te marchas. Sales del evento y justo unas cuadras más allá te para un carabinero. Entonces te hacen el alcotest que marca 0,06, ¿sí? Y eso está de falta en el... Sí, en la ley. Falta de hecho. Sí, es porque es tolerancia cero. Entonces, lo que pasa. Aquí va la pregunta. Mira todo lo que fue para la pregunta tan escándale. Te dije, Íñigo, que era rápida e inteligente. Aquí va la pregunta. ¿Qué es lo que haces tú? Mira, porque dentro de ¡qué obvio! ¿Qué te pasa? Ya, vas a un centro de salud y te sacan una muestra de sangre para hacer la alcoholemia. Entonces hay una mujer ahí que la enfermera que te dice que te ha visto tus películas de la primera vez y que cuando te vio a ti como que vio la luz divina y va a ser que esconda, va a cambiarte la muestra de sangre para que tú la muestra salga negativa. Yeah. ¿Qué harías tú en este caso? Le dices, sí, hazme la, no es así, total, que me importa. O tú le dices, no, ¿cómo se te ocurre? Esto no es de Dios. Es un fraude. O te convences a carabinero de que, por favor, señorita, no me haga esto. Yo creo que habría tratado por ahí, pero si no, y si la niña me dice, ¿sabes qué? Yo te ayudo. Yo no sé, pues, si me dan una manito, ¿cómo no? Se va ahora con la divina no va, ¿no? Yo pensé que yo a veces quiere decir, no, se te ocurre que va a ser callan pa' aquí. Todos iguales. No tiene. O yo pensé que esto va a ser, no, pero que no te preocupes, es mentira. ¿Tú le crees, Tania? Sí, pues le creo que va a ser esta. Va a cometer esa felonía de hacerte parte de este... Yo te creo rotundamente, porque todos estamos siempre buscando algo así como para salir más rápido. Ah, no, yo... Alguna tiene que estar de acuerdo con la verdad, aunque se plomen los cielos.
No, ahí está. Oye, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué te creas? No te viste nada tan escamo. No, no me crees porque no me conoces. Bueno, esa fue una pregunta hipotética que hace tan escarle siempre a nuestro entrevistado. Yo creo que si te empecé a defender así como estás hablando, pues a mí puede ser, ya se me lleva y se va a ir. Bueno, una vez, uno está diciendo la verdad, pero con los todos los tenores en que uno corresponde, ya, hasta qué hora hablas, bueno, ¿y qué te pareció Íñigo, Tania? Simpático, interesante, agradable, sí. Y me gusta porque se ríe también. Sí, una cosa que le gusta la soledad no significa que sea mal. Ah, no, pues sí, es casi igual que yo. ¿Te gusta la soledad? A mí también. Pero con una gran diferencia que usted generalmente nunca pasa sola porque vive en un segundo piso y siempre hay alguien que sube. Y si no sube, usted lo llama de acá de la ventanita. Así que no venga aquí a hablar de cosas. Ah, pero sí, pero a veces estoy con él. Bueno, Íñigo, un millón de gracias por haber venido. De verdad, para nosotros un placer haberte tenido, haberte conocido un poquitito más. Y a la Tania Scarle, un millón de gracias. Así que nos vamos a una pausa comercial en tu programa Primísima. Nuestra segunda invitada de esta semana, ella es una mendocina, nació el 28 de enero de 1981, radicada ya en Chile. Llegó a Chile en el 2002 cuando fue coronada Miss Riff, en el 2010 se integra a Morandé con compañía, estuvo en la Vedetón del 2011 y en Canal 13 también estuvo un tiempo y después fue panelista de Así Somos de La Red. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a la señorita Mariana Marino. Fuerte aplauso para ella. ¡Escuche! Mariana, ¿ahora cómo estás? Bien, ¿y vos? Muy bien. Un millón de gracias por aceptar nuestra invitación a nuestro programa. Gracias por la invitación, ¿no? Cuéntanos un poquitito, Mariana, cómo son tus comienzos en Mendoza. Siempre quisiste ser artista, siempre quisiste ser famosa. Cuéntanos un poquito. Sí, bueno, en realidad... sí, creo que es algo como que se trae un poco, ¿viste? En el fondo, de niño uno no se da cuenta, pero después de grande te pones a pensar un poco los juegos, los sueños que tenías en ese momento, y sí, todos eran referidos con la parte artística. Así que, como a los 15 años más o menos, empecé a trabajar en una agencia de modelos. Ya. Y soñaba eso. Empecé a trabajar en una agencia, pero en el fondo lo hacía un poco más como hobby. En ese momento para mí no era mi trabajo. Era como ir hacia desfiles, no me pagaban nada. Y ya después, como a los 17, entré a una agencia donde sí, donde empecé a trabajar, donde empecé a hacer campañas, viajaba un poco. Entonces ya me empecé a tomar un poquito más como carrera.
Y mientras tanto, obviamente, estudiaba, terminé el colegio, empecé en la carrera de diseño gráfico, que me gustó un montón hacerlo. ¿Terminaste esa carrera? Sí, yeah. Sí, sí. Me gustó mucho hacerlo porque, en el fondo, era lo que, dentro de todas las posibilidades que había, yo quería elegir algo. En ese momento no se me ocurrió ni teatro ni nada de eso, que si hoy en día pudiera retroceder, diría, bueno, que estudiaría teatro. O algo más referido a lo que hoy hago. Pero en ese momento, sí, en ese momento, bueno, igual era algo artístico, así que elegí el diseño y me gustó mucho, lo pasé bien. Y fue una etapa donde, bueno, donde viajaba a Chile, venía todos los veranos, hacía campañas acá, volví a Mendoza, seguía estudiando hasta que a los 24 terminé y dije, bueno, voy a probar suerte. Y vine a probar suerte en el fondo pensando que a lo mejor me podía quedar un año. En ese momento ya había pasado el tema de Miss Reef, que había sido en el 2002, que yo todavía no vivía acá. Pero fue así algo ocasional de verano, estaba en la playa y nada, y concursé y lo gané. Y bueno, el 2004, entre el 2004 y el 2005 me instalé. Me vine a vivir, fue muy light. Fue como, me vine con una maleta y dije, bueno, voy a probar suerte. Pero mi mamá, me voy. Cuéntanos eso. Pero nunca así pensando 8 o 9 años, no. Cuéntanos, antes de seguir avanzando en tu carrera en Chile, tú eres hija de tus papás, son... Sí, están juntos. ¿Juntos? ¿Eres sí, hija menor, la mayor? La mayor. ¿Cuántos hermanos son? Tengo un hermano de 27 y un hermano de 19. ¿Me presentas el de 27, por favor? Bueno, dale. Y es muy lindo, ah. Sí, el de 27. Los dos son guapos, pero... mi hermano de 27 trabaja, mi hermano de 19 estudia, son los dos otra onda. No, mejor el de 19, porque así te dan unos baños juventud. Ese es más deportista, ¿eh? Ya. El de 27 no es más flojo, pero es lindo, es muy lindo. ¿Qué pasa con tu madre cuando tú eliges esta carrera que si bien es una carrera prácticamente temporal? Porque porque los papás generalmente quieren algo estable, una estabilidad económica para su hijo. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa conmigo? Creo que en ese momento mi mamá no pensó, no es tan rígida como para pensar, y mi padre tampoco, como para pensar qué va a pasar con vos, hija, dentro de 20 años. Tampoco son tan libres como para decir, bueno, vivir día a día y claro, no. Son un intermedio entre esos padres que les gusta ver feliz a los hijos, pero también se preocupan por el futuro. Pero nunca fue un tema decirme, ay, Mariana, ¿qué va a pasar con vos cuando tengas 40 y se te caiga el culo? ¿Entiendes? O sea, es una manera de verlo, que también, ¿por qué no? Pero nunca lo pensamos de esa manera. Creo que esta carrera también te permite proyectarte en otras cosas, de hacer, te abre las puertas también, incluso económicamente, como para decir, bueno, es lo mismo que la carrera de un futbolista, ¿entendés? El futbolista sabe que a los 35 o 40 máximo se terminó, pero por lo menos durante la carrera, bueno, mucho más que nosotros, hizo un buen capital o hizo algo o proyectó en su cabeza qué es lo que podía hacer los siguientes 30 años. ¿Qué pasa que todas las argentinas vienen a hacer carrera chica? ¿Qué pasa con Argentina? ¿No están las posibilidades? ¿Cuesta más? No, Argentina está lleno, al contrario, tiene mucho campo dentro de esto, y te diría que... Es más difícil entrar, suponte, a la televisión. Tiene 5 veces más el campo. A ver, si hoy acá en Chile hay 5 programas de farándula, en Argentina hay 25, ¿entendés? Es muy masivo allá. Mira, en lo personal, yo elegí Chile porque por cercanía, porque sentí que Buenos Aires en ese momento para mí era una selva, como que no me atreví a Buenos Aires, me sentí como demasiado insegura, claro, decía, ¿qué voy a hacer en Buenos Aires, una ciudad que todos corren más bien? En cambio, llegar acá, que a pesar de que venía de una provincia, llegaba a una capital, no me pareció tan desafiante, me pareció como algo que lo podía... Que podías manejar. Claro, lo podía manejar. Entonces llegué acá, empecé a trabajar muy tranquila, eventos, desfiles, hacía todo lo que salía. Y después de un par de años empezaron a salir, a darse las cosas como más me gustaban, campañas, más comerciales, empecé a dejar todas esas pegas que me ocupaban mucho tiempo y que me dejaban poca plata para hacer cosas que valieran la pena. Y después de eso vino un poco la televisión, que empecé en Telecanal,
donde hay algo. ¿Te gusta la televisión? Sí, sí, sí. Siempre me gusta. ¿Te gusta la comunicación? Me gusta, sí. Sí. Creo que es algo que quizás no me di cuenta hasta que lo viví por primera vez y dije, ay, sí, me encanta esto de poder desarrollarte. Igual es muy difícil el tema de la televisión. En el fondo te tiene que gustar, pero uno no se tiene que, a ver, no se tiene que desvivir tampoco por el tema de la televisión, porque no es tu vida, porque en el fondo la televisión te deja cuando tiene ganas y te, claro, entonces en el fondo tiene que ser algo con lo que disfrutes. Y creo que sí, que todo lo que hice lo he disfrutado un montón. He hecho cosas que he ido eligiendo hacer. Al principio hacía lo que iba pudiendo y ya después empecé a elegir, qué sé yo, Morandé fue algo que se me dio esa oportunidad y la verdad es que para mí fue mi mejor escenario porque yo ahí... Una muy buena plataforma. Claro, yo ahí pude, nada, mostrarme mucho más como era yo. ¿Qué pasa con Mariana, con el ambiente? ¿Qué relación tienes tú con el ambiente gay? ¿Qué relación tienes tú con la comunidad homosexual, tanto acá o en Mendoza, donde sea? Mira, la verdad es que yo siempre me sentí como súper identificada, porque siempre, siempre tuve amigos gays, siempre me sentí como cómoda, ¿viste? Cuando vos estás sí. en un ambiente donde vos te sentís parte de... Y en un momento puse a pensar y dije, tiene que ser también porque yo también me siento un poco diferente con la vida, me siento un poco desencajada, en el sentido de que, a ver, si bien... Para mí es lo más normal que una persona sea gay. Para una sociedad es distinto, es que todavía no lo aceptan de la manera que tiene que ser. Y quizás una persona que eligió lo que yo elegí en la vida también no se le acepta, a una mujer sobre todo en este país. Bien. Entonces, en ese sentido, siento que me identifico con el ambiente gay. Con la violencia. Claro. El sistema de vivir. Mariana, tú en el día corres para allá, esto para acá. Reuniones, contratos, bueno, y un montón de cosas que la gente de la televisión está clara que tiene que hacer eso. ¿Qué pasa con la Mariana cuando llega a dormir a su casa sola? ¿Echa de menos las raíces? ¿Le gustaría estar con su familia en los momentos complicados, en los momentos de alegría? Sí. ¿Te ha faltado en Chile el abrazo, el soporte? Sí, en un principio sí. Digo en principio porque... Porque al principio me costó mucho también hacer amigos acá. Entonces, se siente más la falta de la familia cuando no tenés un amigo que reemplace un poco esos afectos. Y me costó mucho, diría años, poder hacer buenas amistades. Soy un poquito cerrada en ese sentido. Es como que conozco a la gente y es como... Ando así como tanteando, pero no me hago amiga al tiro. Y una vez que empecé a hacer amigos, yo creo que todo se dio de una manera, no sé, vino todo junto. Es como que empecé a ser buenos amigos y empezaron las pegas que me gustaban. Entonces ahí me fui dando cuenta que empecé a extrañar menos todavía. Nunca fui tampoco de extrañar así. Al principio sí, obviamente, te voy a decir, los primeros 6 meses lloraba como loca. Era para mí terrible, era como que decía, ¿qué hago acá? Pero nunca pensé en volverme, pero era difícil decir, ¿qué estoy haciendo sola? ¡Qué locura! En un momento me sentaba y decía, pero qué locura venir a nuestro país sola, ¿qué hago? Pero nada, las cosas después se fueron dando y hoy obviamente yo extraño a mi familia y me hace falta en los momentos difíciles. Es lo primero que pensaba y lo primero que pensaba hacer es decir, me voy y dejo todo y me vuelvo con mi familia. Pero me parece que yo ya despegué. ¿Despegar? Sí, yo ya despegué hace rato, entonces... Yo ya tengo claro hace rato que no volvería a vivir con mi familia, obviamente no, ya soy grande, pero igual hay gente que no sé, que no logra cortar el cordón. Yo creo que ya lo corté, pero sí tengo un lazo muy grande con mi familia porque ellos me cuidan un montón desde allá, todos los días me llaman, me cuidan los ahorros, no me dejan gastar. Es como que mi papá me llama y me dice, Mariana, por favor te lo pido, deja de comprar ropa a Mariana o cosas así que se va enterando y me dice... Y eso está bueno igual, que la familia esté en esas cosas y te esté cuidando. Y bueno, y con cosas más importantes también, obviamente, en estado. ¿Qué pasa con la maternidad de Mariana? ¿Qué pasa? ¿Sueña con ser mamá? ¿Sueña con casarse? ¿Con formar una familia en Chile? Ay, la verdad es que yo no tengo el sueño. Quizás cuando todavía no me descubría, sí tenía
el típico sueño que tiene toda mujer. Yo entraba, no sé, me invitaban a un matrimonio, entraba a la iglesia y me daba como esa, no sé, ese sentimiento de, claro, ese sentimiento, sí, como una emoción, decir qué lindo. Y después fui descubriendo que no, que hoy no me llama la atención. Y menos la iglesia y el blanco, eso no. No. No, porque hay que ver para vestirse de blanco. Ay, por ser Dios. Patúa. Yo creo que sería la única que podría entrar a la iglesia vestida de blanco. Mariana, ¿qué pasa con esta frivolidad de la televisión, la agresión que hay hoy en día en la televisión? Es que la gente se meta en temas que en realidad no le corresponde meterse, excepto cuando la gente abre las puertas que se meta. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa? ¿Qué has sentido tú, esa mala onda que de cierta manera te entregaron ciertos programas, ciertos panelistas? Y yo creo que debe ser un poquito complicado estar sola. Prende un canal hablando de ti y no hablando bien al principio. Otro, lo mismo. ¿Qué pasa contigo? Nada, siento que es a la gente que le doy de comer, nada más. Ya lo tomo así, ¿entendés? En un principio decía, ¿por qué la gente es tan mala? Y después dije, ¿por qué tiene ganas de ser mala, ¿entendés? Yo no puedo frenar eso. Yo no puedo decir qué es lo correcto y qué no, es lo que no corresponde, porque nadie es perfecto. Entonces, es simplemente como es el mundo. En el fondo, ahí se refleja lo que es hoy el mundo. Lo veo con esa paz, ¿entendés? O sea, hoy lo veo de esa manera. Que puedo decir, obviamente, al principio decía, pero ¿por qué esa maldad? De verdad me pegaba al principio y decía, pero ¿por qué tienen esa maldad? ¿Entendés? Esas ganas de hacerle doler a la gente. Pero creo que uno en el fondo exterioriza lo que tiene dentro. Es eso nada más. Y si está, cada uno tiene, está donde tiene que estar. Y si alguien está sentado en un panel haciendo mierda a alguien, es porque necesita sacar esa mierda. Y está bueno. Es una coraza, Mariana, porque esa frialdad o te costó llegar a esa. Es que lo tenés que entender de alguna manera, porque si no. El siguiente paso es retirarte, ¿entendés? Estás con un cuero, o sea, de chancho, como claro, dice. Tenés que hacerlo así. Lo que digan, ya te resbala. Para, o sea, ni siquiera lo veo. De repente llega alguien y me dijo, ¿viste que...? No sé, porque no tengo televisión chilena en mi televisor. Yo tengo DirecTV Argentina en mi televisor. Entonces yo prendo el televisor y veo todos los canales de Argentina. No te... No tengo nada de acá. ¿Te llenas de...? No veo. Excepto algo que me guste, Las Vegas, que me encanta. O sea, de repente me pongo esa telenovela y la veo. Pero televisión basura, no. No, eso no lo veo. Si te llamaran a un programa de farándula. Me han llamado. ¿Qué pasa ahí? Me han llamado, de hecho trabajé en febrero, estuve trabajando con Alfombra Roja. Ya. Pero fue otra cosa, obviamente. Alfombra Roja, primero que nada, tiene una línea editorial totalmente distinta. En el fondo es farándula, pero no es farándula pesada, digamos que es una farándula donde se comenta, donde se da la opinión, pero sin herir al otro, sin buscar el punto fácil, digamos, de rating, porque eso es lo que hoy buscan, el minuto a minuto, así como, ah, voy a tirar una para... No. O sea, tienen que hacer mierda algo. Claro, para tener para un medio, sí. Claro, medio punto más, porque si te has dado cuenta también, los programas que más hacen mierda a la gente son los que los ratings tienen de farándula. Oye, o sea, a ver, en la red hay programas de farándula que marcan un punto y medio, pero son los que más destruyen. Entonces, igual la gente creo que también se lo toma así, la gente tampoco es tonta, es como, es el show, es el rato, chao, creo que lo ven así. Y bueno, y me han llamado de muchos programas, pero nada, pero también tengo que ser consecuente con lo que yo pienso y decir, bueno, hay un momento en la vida donde tenés que decir, no, a mí no me compran unas lucas, ¿entendés? Amistades. Como, no quiero hacer esto. ¿Amistades en televisión tienes? Sí, pero muy pocas. ¿Por qué crees tú que cuesta tanto lograr porque... una amistad real en televisión? Porque ustedes trabajan, bueno, todos trabajamos en el medio artístico, independientemente de donde uno lo hace, uno trabaja con mucho ego. Sí. Y la televisión hay bastante ego. Sí, y hay poca autoestima. Sí. Y las que tenemos, o las que por lo menos pretendemos tener buena autoestima, son pocas. Porque yo creo que lo que hay que bajar un poco también es el ego, ¿entendés? Es decir, ¿por qué el ego de decir yo soy yo? No, uno tiene que ser real y
tener buena autoestima para decir, bueno, yo voy a lograr todo lo que quiero, pero no sentirte más de lo que sos o sentir que le podés pisar la cabeza a alguien para poder alcanzar, porque no está bien. Y porque en el fondo uno tiene que manejar su energía de una manera donde fluya todo, ¿entendés? Donde, si en el fondo vos lo que vos elegís en la vida te va a llegar, como sea te va a llegar, pero no pisándole la cabeza a alguien, porque esa es una manera, creo que, de retroceder o de no lograr realmente. Entonces, ese es el camino que no elijo, y es la gente que también no elijo. Pero sí tengo mis amigas, sí he hecho amigas, obviamente, que también las he ido conociendo un poco más fuera de este ambiente. Andrea, por ejemplo, es un encanto, nosotros la tuvimos, es un encanto la mujer. Sí. Y a ella la conocí, bueno, claro, la conocí trabajando también, pero ninguna de las dos todavía estamos en televisión. Pero por ahí nos sentimos un poco identificadas las dos y eso nos unió. Hemos hecho linda amistad, lo bueno también es que nuestras familias se conocen, entonces ya se genera un lazo distinto. Bueno, y también con otras, bueno, con Joche, todo el grupo de los argentinos. ¿El Joche es el que habla cantadito? Sí. Ya, está cantadito para hablar, bien rico el Joche. Cuéntanos un poco, Mariana, ¿qué opinas tú de la señora Ana Alvarado? Anita. Creo que la Anita hace su negocio, creo que bueno, que fue una de las que primero, digamos, que está curtida en este ambiente. Hablando de Cuero Chancho, creo que es una de las que más tiene porque nada, porque yo creo que a ella ya nada le afecta. Yo no puedo criticarla tampoco porque no la conozco demasiado. Sé su vida y sé todo lo que ha hecho y sé que también es una muy buena madre. Y me parece que nada, que va por la plata, en el fondo su lema es hacer plata con la televisión, lo tiene claro eso, lo tiene muy claro. Pero el tema es cuando no tenés un límite y decís, ¿a costa de qué? ¿Entendés? Bueno, y volvemos al tema, el tema de por qué yo tengo que hacer... Claro, en el fondo yo no entiendo a esa gente de por qué llenarse el bolsillo quitándole energía a otros, ¿entendés? Yo puedo entender que sea un juego todo, pero no podría criticar como a veces se critica a la gente en televisión, porque nadie está libre de pecado, digamos. Porque también se miente mucho en televisión, ¿eh? Yo te lo consulté y te puse por el programa nuevo a ella como ejemplo, porque sí. Se ha hablado de que ella intenta sacar gente del closet. ¿Tú crees que es justo? ¿Y por qué? ¿Por qué alguien tiene que...? A ver, volviendo al tema de los gays, creo que eso es algo muy personal. Y si hoy en la televisión hay alguien que tenga que sea de sexualidad gay y que no tenga ganas de decirlo... No tiene por qué decirlo. No tiene por qué. Porque si se lo está valorando por su trabajo, no tiene por qué juzgárselo por su sexualidad. ¿Cuál es el problema? Y aparte, ¿que a quién le interesa? ¿A quién? ¿Con quién te acostas tú? Bueno, ¿y con quién te acostas? Bueno, pero si eso vende es porque a la gente sí le interesa, ¿entendés? A la gente, aunque no lo creas, le genera morbo eso. Le genera mucho morbo decir, ay, esta persona, aunque sea verdad o aunque no lo sea, ¿entendés? Porque es como te digo, hay muchas cosas que se dicen y son ciertas y hay muchas cosas que no lo son. Pero a la gente le gusta, por eso marca y por eso vende. Porque a la gente le interesa quién se cagó a quién se acostó con quién. No sé, Mariana, por qué, porque en realidad eso hace que se esté perdiendo cada vez más el talento en la televisión. No hay. No. Y hasta cualquier televisión. Yo, con todo el respeto que tú te mereces, te voy a hacer una pregunta que no pretendo incomodarte. Dime. En el momento que pasó todo lo que pasó con el famoso video, sí. ¿Te dieron ganas de volver a Argentina? Yo volví a Argentina. Digamos, me fui a Argentina a refugiar un poco. Pero si vos me preguntás de volver, de dejar todo y volver, no. En ningún momento me lo planteé. Creo que hasta el día de hoy, Andrea incluso me lo pregunta y me dice, porque Andrea me dijo, andate un tiempo. Y para mí no fue tema. No, no. ¿No fue tema? No, 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 nunca pensé en soltar todo. Creo que no.
creo que eso fue lo que más me fortaleció. El que no fuera una opción para mí decir, no, no, lo dejo todo y me voy. Nunca. Sabía que iba a ser difícil igual, volver a retomar. Quizás también me tendría que haber quedado un tiempo más en Argentina para que pasara todo, porque igual fue una tormenta. Pero no... Nada, siempre supe que tenía que salir adelante con esto, nada más. ¿Cuáles son los proyectos tuyos, Mariana, hoy en día? Y hoy estoy como, a ver, rearmándome un poco. Creo que después del reality hubo en mi vida como un torbellino, un montón de cosas. Incluso me afectó un montón psicológicamente a mí el tema del post-reality, después del video, después de mis relaciones. Fue bastante fuerte todo. Entonces, creo que hoy recién me estoy rearmando, pero está bueno. Creo que la mejor manera de volver a... de que una persona se reinvente es nada, es con las manos vacías. Es cuando no tenés nada y decís, bueno, tengo toda esta carta de opciones. Y de ahí partís reinventándote y decís, ¿qué quiero ser ahora? Y bueno, ahora quiero ver, seguir con el tema de la actuación que me gusta. Yo probé mucho, estuve una temporada con el Teatro de Televisión el año pasado. Sí. Y me encantó. Y me gustaría seguir en esa línea de actuación. Pero también me gustaría llegar, obviamente, a crecer un poco más y poder estar también en una coanimación, estar acompañando a alguien, digamos que aprender un poco más del tema de las comunicaciones. Y bueno, nada, lo que vaya saliendo. Es como cuando uno le pone la energía, es como que las cosas después solas empiezan a fluir y se le van dando las posibilidades. ¿El corazón cómo está de la manera hoy en día? ¿Está con alguien? Bien. ¿Tranquila? Sí, estoy tranquila. Tranquila. ¿Pero solita estás? Con Agustín. ¿Ya? Pero estoy como, en realidad, voy como paso a paso. Como que no estoy apurada en el sentido del amor, no estoy como proyectándome. Simplemente estoy como dejando que pasen las cosas, que fluyan las cosas. María, mira, yo en este programa nunca estoy sola. Intento hacerlo. La entrevista sola, pero siempre tengo mi coanimadora del programa, que ella es una persona muy inteligente, habla muy rápido, y ella te va a hacer una pregunta o un escrúpulo, que es un asunto hipotético, lo más. Así que ya, te la voy a presentar. Tan escala que pase. Y saluda, y ahí te la dejo para que ¿cómo vea. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Así que eres de Mendoza. De Mendoza. Sí, de la tierra del sol y del buen vino. ¿De qué departamento de Mendoza eres tú? De Las Heras. De Las Heras. Mira, yo tengo varias amigas en Maipú y Guaymallén. En Guaymallén nací. Sí, mira, ¿nunca quisiste participar en la fiesta de la Vendimia? Sí, de la Reina. No, nunca, nunca. Pero es muy linda la fiesta. Es muy linda, sí, muy linda. Ahora se hace la Vendimia gay en Mendoza. Sí, siempre se ha hecho, con el cito. Sí, ahora se transmite en la televisión, todo. Sí, a mí no, sí, me gusta esto. Yo sé que tú ahora estás con Agustín, pero da la casualidad que a lo mejor tú termines esa relación. Así, por esas cosas de que ya la dice, ya no está. Me cansé. Ya me canté, no es lo mío. Y tú tienes que conocer a otro hombre. Ya. Que no es televisivo, es un hombre común y silvestre, con un sueldo mínimo. Ya. O sea, no, es un sueldo promedio, mínimo sería ya demasiado. Si fuera mínimo lo tengo que mantener. Sí, entonces, no, así como un sueldo, así como uno, no es relajado. Pero él te pide que tú salgas de la actuación, de la farándula, de la televisión y de todo. Pero nos pagamos de hambre. Sí, pues no estamos. Espero que el amor, esto está basado solamente en el amor. ¿Tú dejarías por el amor al...? Mira, mi más grande amor es mi carrera, así que la verdad es que no dejaría nada por eso. Ah, ni siquiera porque fuera así como con bien dotado y te moviera bien la payasta. Pero eso hay por todos lados, no hace falta que uno tenga que arriesgar su trabajo, que sacrificarse. Pero si pasa por lo pasado. Sí, obvio. Yo he visto mujeres que se vuelven locas. Sí, cuando acá, lo siento. Aquí hay un ejemplo vivo de... loca por una gallapa. Tampoco. Y dejaste que... Ah, no, yo me vuelvo loca por la calle, yo soy independiente, pero así como ya va a dejar todo. Claro. Con un año. No, Nica, no, yo también igual, sí.
Me gusta, entonces me gusta, yo te creo que tú puedes, yo pensé, dije, está por el amor, va a ser, qué sé yo, y no. No, y es más, me dijiste un tipo con un sueldo mínimo, y si me hubieses dicho multimillonario, ojo, también te digo que no. Ah, ya, no, no, si no era igual, un mínimo. Igual, ahí me dejo creer, obviamente. Pero cuando me dice, soltá todo tu trabajo, no. No, si uno tiene que ser... No, las mujeres que ahora somos independientes. Así que tú eres ¿cómo? Pene dependiente. Sí, pene dependiente. Qué loca la Tania. ¿También me apareció ella? No, pues mi prima está encantadora. Ya la había visto como anteriormente ahí en... En un local no se puede pasar la policía porque no está en los oficios. No, no, ahí y nos pasamos muy bien, compartimos ahí un momento de reencuentros. Bueno, querido público, la verdad ha sido un placer estar haciendo y terminando otro programa con Íñigo Urrutia y por supuesto con Mariana Marino, así que de verdad, Anita Escalvi, un millón de gracias por estar toda la semana, una gran invitada, un placer haberte conocido, de muchísimas verdad. Gracias. Así que así terminamos nuestro programa primísima, los invitamos para la próxima semana. Chao, chao, que estén bien. Chao.